Moisés Baloyes Castro, de 41 años de edad, oficial de la Fuerza Pública de Buenos Aires, falleció la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito. El hecho se presentó en el sector conocido como Vuelta del Panadero sobre la Interamericana Sur. Según el informe preliminar del organismo de investigación judicial, los hechos se registraron a eso de las 6 de la mañana, cuando Moisés junto a otra persona iban en un vehículo y por razones que no están claras, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y colisionó contra un paredón. El chofer falleció en el sitio y su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se le realizara la respectiva autopsia. El herido fue trasladado a la clínica de la localidad. El fallecido era de nacionalidad panameña, tenía más de 7 años de trabajar para la Fuerza Pública, estuvo en la delegación de Pérez Celedón y en Buenos Aires. Asimismo, brindó parte de su tiempo al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Pérez Celedón, donde fue voluntario por un tiempo aproximado de 3 años. Cuando llega a la escena encuentra a un masculino tirado sobre vía pública, el mismo ya sin signos vitales, y otro que viajaba en la parte del acompañante de él, en la parte trasera, el cual se traslada al hospital a la Clínica de Buenos Aires en una categoría estable. Cuando se hace la valoración, los mismos encuentran a uno de los compañeros de acá del comité de Pérez hace 3 años fallecido. Sus excompañeros de la benemérita institución lo recuerdan como un hombre servicial. El cual era una persona muy alegre, irradiaba alegría, sonrisa siempre cuando llegaba aquí al comité, una persona demasiado activa, colaboradora, servicial, que todos lo queríamos mucho acá en el comité. Y lamentablemente ahora todos nos encontramos un poco afectados de la situación, pero lamentablemente hay que seguir adelante. Los familiares hacen lo posible para llevarse el cuerpo en los próximos días hacia Panamá, donde esperan darle santa sepultura.